Chicos y chicas, buenas noches. Por favor, me confirman si me están viendo y escuchando bien, por favor. Buenas noches, sí, señor. Ok, qué bueno que estén aquí entonces todos puntuales y para Buenas respetar noches, pues sí, señor. Hola Daniela, para respetar esa puntualidad, entonces empecemos de una vez. Profe. Listo. Aquí estamos dos estudiantes, yo el Casallas y Freddy Cordón. Perfecto, no hay ningún problema. Listo, chicos y chicas. Entonces, bueno, ya han visto que pues muchos de los errores que se han presentado en la plataforma se han ido corrigiendo, ¿no? Hay, por ejemplo, el wiki que no funciona. Bueno, sigue sin funcionar, pero habían algunas actividades, sobre todo de la semana 2, que no estaban funcionando muy bien. Entonces, ya pues se han corregido, se han podido enviar. Todavía no he autorizado el envío por correo electrónico porque de pronto se satura. Algunos han estado utilizando diferentes trucos como, por ejemplo, navegar en Opera, navegar en Explorer o sencillamente el mejor de todos los consejos que siempre doy, esperar un poco. ¿Listo? Esperar un poco o mientras espera, entonces no me está cargando esta actividad de My Eating Habits. Entonces siempre les digo por el WhatsApp, pues avancen en otra, avancen en una actividad de la semana 3, de la semana 4 o algo que se les haya quedado pendiente, lean una guía, descarguen. Bueno, eso en fin, lo hemos hablado harto y pues ahí han ido avanzando. He tenido muchísimas actividades para revisar, inclusive me ha parecido muy chévere que muchos de ustedes han avanzado tanto que están enviando más actividades de la semana 3 y 4 y de hecho tuve que hacer sincronización de raps, que es cuando la gente ya termina. Hay muchos de ustedes que ya enviaron todas las actividades de la semana 1, 2, 3 y 4, la semana previa, entre otras. Entonces, cuando yo no solo las califico, sino que hago la sincronización, eso significa que rápidamente su certificado va a aparecer. Rápidamente no significa que va a aparecer en 1 o 2 días. Generalmente acuérdense que son 15 días, pero si usted ya terminó todo ahora y yo le sincronizo los resultados de aprendizaje, pues cuando los que están trabajando en el tiempo medido estén terminando este nivel 1 o en este nivel 2, perdón, algunos de los que ya han terminado están recibiendo su certificado, eso pues como información adicional. No es obligatorio, simplemente pues lo más recomendable es hacer todos los pasos, como les he dicho, semana a semana, son 3, 4 actividades, no saturarse. Ahora bien, si tienes el tiempo, si de pronto no estás trabajando, no estás estudiando o ambas, pero tienes el tiempo, pues es chévere poder entonces pues ir avanzando un poquitico para ganar tiempo. ¿Listo? Bueno. Avancemos entonces, no le demos más vueltas. Esta semana estamos ya sobre el transcurso de la semana 2, diríamos que en la mitad, porque la semana 2 comenzó el 1 de octubre. Hoy estamos a 5 y termina el 8. Como les decía la vez pasada, a mí me gusta hacer la sesión en línea. Yo sé, pues, que de pronto es diferente a otros instructores que prefieren hacerla el día que inicia la semana, pero cuando yo la hago el día que inicia la semana, nadie ha tocado las actividades, entonces todo es absolutamente nuevo. En cambio, si la hago hoy, la mayoría de ustedes ya han desarrollado 2 o 3 actividades de la semana 2 y me ayudan durante el desarrollo ahorita que estemos completando los campos o ya tienen dudas pues específicas generales o en el mejor de los casos muchos ni se conectarán porque ya hicieron las 3 o las 4 actividades. Entonces, esta semana que comenzó, que va del 1 al 8, incluyendo esta sesión en línea, es sobre las actividades de la semana 2. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que voy a compartir mi pantalla y sin perder tiempo vamos a revisar de qué se trata la semana 2. La mayoría de ustedes ya se dieron cuenta que es de un tema que es absolutamente importante. Yo sé que esto lo han escuchado muchas veces, pero miren, en mi larga experiencia, uno de los temas más importantes que uno debe aprender en cualquier idioma, no solo el inglés. Voy a encender mi cámara. Miren, uno de los temas más importantes es el pasado simple. ¿Listo? Y entonces muchos de ustedes van a decir, no, el progresivo es más importante, saber lo del futuro es más importante o todas las gramáticas son igual de importantes, ¿cierto? Es lo que alguien va de pronto a afirmar, de pronto si tenemos algún profesor aquí, un catedrático, decir, no, es importante aprender el presente perfecto, el pasado simple, el futuro, los modales, los cuantificadores, sí, todo eso es importante. Pero ahorita quiero, antes de que entremos a hablar de gramática y de la guía y de los problemas que hemos tenido con la plataforma, por eso encendí mi cámara. Quiero que entiendan por qué. Yo sé que en cada clase mía les digo que lo que les voy a enseñar son unos súper trucos, pero así ha sido. Pero ¿por qué el pasado simple es tan importante?
Y piénselo, yo prefiero, por mi experiencia, asociar todo a casos de la vida real. Según lo que yo he podido medir, lo que he estudiado, lo que he viajado, el 80% de las veces en las conversaciones que tenemos con nuestra novia, novio, pareja, amigo, entrevista de trabajo, entrevista para estudio, maestría, especialización, nosotros hablamos en pasado. Yo sé que de pronto no estamos muy conscientes de eso, pero en la mayoría de los casos hablamos en pasado y se los voy a mostrar con algunos ejemplos. Deme un segundo que todavía tenemos personas entrando a la reunión. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿por qué les decía que nosotros hablamos en pasado? Miren, si usted se encuentra con un amigo, ¿sí? Lo más probable es que, o con un amigo le dice, ¿qué hiciste ayer? Y usted le dice, me fui a bailar, ¿cierto? De enseguida le va a preguntar, porque él no sabe. ¿A dónde fuiste? Seguimos en pasado. ¿Qué tomaste? ¿Con quién fuiste? ¿Qué bailaste? ¿Qué música había? ¿Estuvo buena la fiesta? Todo lo que he preguntado está en pasado. ¿Se dan cuenta? Ve, ¿a qué horas te fuiste a tu casa? ¿Quién te llevó? ¿Quién te recogió? ¿Disfrutaste? ¿Te gustó? Etcétera. Y asocien esa situación que yo les acabo de decir a cualquier situación. Yo me encuentro con una de las personas con las que entreno y me va a decir, ¿fuiste a entrenar? ¿Cuánto duró el entreno? ¿Estuvo bueno? ¿El profesor hizo buenos ejercicios? ¿Vos sí le diste duro al ejercicio? Etcétera, etcétera, etcétera. Mire que la mayoría, el 80% de las veces, estamos hablando en pasado, ¿sí? Por ahí un 10% hablamos en presente, porque es que, piénsenlo y discúlpenme, sería muy ridículo que alguno de ustedes, que Andrea o Alejandra me dijera, teacher, ¿qué estás haciendo? Pues es obvio, estoy en sesión en línea, de hecho estoy hablando contigo. Entonces, rara vez, en un porcentaje muy, muy, muy raro, hablamos en el presente simple y en el presente progresivo, ¿cierto? Estoy dando una clase en este momento. Si me suena el teléfono, yo le diría a esa persona, oye, qué pena, Claudia, estoy dictando una clase en este momento, chao, chao. Listo, y se acabó la conversación. Pero si no la estuviera dictando, ¿qué me preguntaría Camila? ¿Qué hiciste hoy? Listo. No, salí a comer. ¿Qué comiste? Sí. Y a ese restaurante fuiste y el servicio fue bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en el 80% de los casos siempre estamos hablando en pasado con quien nos encontremos en la entrevista de trabajo. Le van a preguntar a usted, no le van a preguntar a usted, ¿y usted qué planea estudiar en los siguientes 10 años? Porque seguramente no les importa, lo necesitan ya ahora y lo necesitan ya estudiado. Entonces le van a preguntar, ¿usted dónde estudió? ¿Usted sí se graduó? ¿Cuántos semestres hizo? ¿Qué experiencia tiene? Solo con que usted le diga qué experiencia tiene, le están diciendo dónde ha trabajado. ¿Cuántos años ha trabajado? ¿Qué funciones desempeña ese cargo? ¿Listo? Soy muy reiterativo, pero porque lo hago porque tengo realmente mucha experiencia y me he dado cuenta que a veces la gente menosprecia el pasado, ¿cierto? Y se enfocan en las cosas que aparentemente son más complicadas. Yo quiero aprender el presente perfecto con verbos en pasado progresivo. Sí, pero usted cada cuánto dice, los árboles del Amazonas han sido exterminados por la mano del hombre. Sí, rara vez, a no ser que usted sea un científico, un profesor en el tema y esté haciendo ese escrito o esa tesis. ¿Listo? Pero en vez de eso usted dice, miles de árboles han sido cortados o miles de árboles o los humanos o los brasileños o los colombianos cortaron miles de árboles, cortaron, pasado simple. ¿Listo? Una vez entendido esto, entonces nos vamos a dar cuenta de lo segundo más importante. Yo sé, para los que se queden, les va a gustar mucho, lo garantizo. Y es la pronunciación de esos verbos en pasado. Yo sé que muchos de ustedes dicen, eso es facilísimo. A mí el profe me enseñó que simplemente le tenía que poner una ED y listo. Y entonces tenemos gente por todo Colombia diciendo en presente look. Y como el profe les dijo, pasado, eso es facilísimo, le ponemos una ED. Entonces tenemos gente por todo Colombia, si no es que por todo el mundo diciendo look it, watch it, listen it, walk it. Miren, miren solamente cómo suena de Tarzán. Eso suena súper Tarzán. I walked yesterday in the park. Eso suena terrible, ¿sí? Muy diferente a si uno dice I walked. Espero que este micrófono dé para que ustedes escuchen esa T. Dice I walked, I looked, I listened, I watched, I observed, I listened, I thought. Ahí hay una diferencia grande, ¿sí ve? Entonces, eso de que el pasado es facilísimo. Yo le pongo la ED a todo y usted escribe y escribe perfecto. Porque coge talk, le pone la ED, coge watch, le pone la ED y perfecto. Pero va a decir, yo vi ayer a mi hermana y dice, I watch it. ¿Listo? Eso suena terrible.
En mi experiencia suena terrible. Y en el peor de los casos, muchas veces es incorregible, ya se quedan así. Entonces, esas dos cosas ténganle en mente hoy. Yo sé que ustedes están con mucha expectativa sobre la guía de aprendizaje, las tres actividades. Mire, las tres actividades de esta semana son sobre el pasado simple. Si mal no recuerdo, son What Did I Do Yesterday, ¿qué hice ayer? La otra es Momentos Memorables, Memorable Moments, para lo cual usted necesitará pasado simple y sobre todo la pronunciación de esos verbos. ¿Listo? Y la tercera cosa importante, muchos menosprecian esta parte porque sencillamente las evidencias las tienen que entregar escritas. Entonces, en la evidencia viene facilísimo escrito watch con ED, looked con ED, interested con ED y no sé qué. Pero cuando envían ese audio, que les toca enviar en Memorable Moments, empiezo ya a escuchar I watch it, I look it, I talk it to my mother y no sé qué. Y eso suena terrible. ¿Listo? Corregido eso de una vez hoy. Escuchen, corregido eso de una vez hoy. Ahora usted sí puede decir, yo quiero aprender el presente perfecto, que utiliza un auxiliar que es have y ese mismo verbo, pero usted ya no va a decir I have talked, sino que va a decir I have talked to my mother. Ya usted no va a decir I have watched, sino I have watched. ¿Listo? TV, America versus Junior, lo que sea. ¿Listo? Entonces, lo va a hacer más elegante, nadie lo va a mirar raro y nadie va a tener que estar forzado, escuchen bien esto, a entender. ¿Sí? Porque viene el extranjero y dice, sí, ellos les enseñan mal. Ellos, todos ellos aprenden mal el pasado. Entonces, todos ellos dicen, yo viajar ayer. Es como si usted estuviera hablando así. Yo comer ayer. Eso suena rarísimo. Imagínese que un extranjero, un americano, le dijera a usted, ayer yo tenía hambre. Muy bien. Por ende, me fui a una cafetería y me comí una hamburguesa. Usted diría, ese extranjero mínimo ha vivido 10 o 15 años en Colombia. No, él aprendió ese truco en una clase, puso atención. Entonces, usted lo mismo. I talked yesterday with my mother. Él le entiende. Él le entiende. Va a decir, sí, habló con la mamá ayer, pero uy, qué raro. A que usted diga, después de la clase, I talked to my mother yesterday. Hablé con mi madre el día de ayer. ¿Sí? Va a decir, usted ha vivido en Estados Unidos una cantidad de tiempo. Se lo digo con toda la experiencia. ¿Listo? Entonces, miremos las actividades de esta semana. Permítanme, les comparto para que se den cuenta que todo tiene que ver con el pasado simple. Y ya vistas las actividades, imagino que están viendo mi pantalla en este momento. ¿Me confirma alguien? ¿Están viendo mi pantalla y qué están viendo? Sí, señor, estamos viendo. Las evidencias, ¿cierto? Yes. Perfecto. Entonces, miren las evidencias que tenemos aquí para esta semana. Tenemos en la semana 2, como siempre me gusta recordarles, hagamos la guía de aprendizaje, por favor, léanla, pronúncienla. Los materiales de apoyo, bájenlos, descárguenlos, pronúncienlos para que no sigamos con esa pronunciación tan rara. Y en evidencia, solo por encimita, miren, tenemos What did I do yesterday? ¿Qué hice el día de ayer? ¿Listo? Piénselo de nuevo, rara vez usted alguien le pregunta qué va a hacer en 10 años y rara vez alguien lo ve a usted de frente por el teléfono y le dice qué está haciendo. ¿Listo? La segunda evidencia es telling a story, contar una historia. Para contar una historia, ¿usted qué debe hacer? Pues necesariamente tiene que utilizar el pasado. Y la última evidencia es memorable moments, que es contar algo que usted hizo en el pasado que fue absolutamente memorable, ¿cierto? Y pues lo tiene que contar con verbos en pasado. Ahí no hay futuro, ni progresivo, ni gerundio, ni presente perfecto, ni voz pasiva, ni voz activa, nada, olvídese de eso. ¿Listo? Pero si aprende este pasado bien pronunciado, eso lo va a poder hacer perfectamente. Listo. Permítame, por favor, que parece que tenemos más personas ingresando a la sala. Yo les doy el ingreso. Y esta, les voy a mostrar algo. Es una diapositiva. Listo. Permítanme, le envío el link a unas personas. Perfecto. Bueno, entonces, aquí sí los necesito súper concentrados. Miren lo que va a pasar. Seguramente usted no va a ver esto en ningún otro lado. ¿Me confirman que están viendo allí, por favor? Regular verb. Perfecto, perfecto. Entonces, aquí les va a cambiar el pensamiento porque yo sé que la mayoría tienen este pensamiento. Ah, lo del pasado
En el pasado es facilísimo los verbos regulares porque uno coge el verbo en presente, ¿cierto? Cualquier verbo en presente, como este verbo answer. Y a ese verbo lo que uno hace es agregarle una ed y quedó en pasado. Entonces, la mayoría de los presentes y la mayoría de las personas en Colombia y Latinoamérica piensan que los verbos regulares son los más fáciles, porque solo agregarle una ed y se acabó el problema. Pero ya saben cuál es el problema. Answered, worked, jumped, looked, lo cual está absolutamente mal pronunciado. Y la mayoría de las personas entonces afirman que estos son los fáciles porque se les agrega la ed y ya se resuelve el problema, y que los irregulares son los difíciles porque es que uno dice en presente go, pero en pasado ya no dice, ya no le pone ed, sino que se complica el asunto y toca casi que aprenderse otra palabra. Entonces uno dice en presente go y en pasado went. Uno en presente dice write, escribir, y en pasado dice wrote. Entonces la gente dice, no, los irregulares son hartísimos, prácticamente tengo que aprenderse dos palabras y hasta tres. Porque uno dice write, wrote, written para el pasado participio, escribir, escribí y he escrito. Pues chicos, chicas, cambien esa definición, volteenla, porque créanme, los difíciles son los regulares. Porque mire, finalmente uno dice... El irregular es go, pues en pasado es went y se acabó. No me toca hacer ningún esfuerzo en la boca, en la garganta, absolutamente nada de eso. ¿Listo? Go y went. Perfecto. Listo. Y en cambio, en los regulares tenemos que tener en cuenta la pronunciación, ¿sí? La pronunciación aquí es súper, súper, súper importante. Entonces, para no ir a cometer pues el error ese que les estoy, del que les he hablado. Listo, entonces permítanme y vamos a empezar a ver entonces las categorías. Listo, regulares, entonces ya decimos que son regulares porque simplemente les agrego la ed y ellos van a sonar como una t, acuérdense, pero uno no dice t, uno dice t, 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 t. Veamos entonces, aquí los que quieran practicar conmigo, este es el momento. Bueno, entonces categoría número uno, lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle la ed a la palabra. Vamos a agregarle la palabra, la ed, a cualquiera de los verbos en presente y automáticamente me queda convertido en pasado. Entonces, si yo tenía responder, answer, trabajar, work, escuchen bien que yo lo que hago es, primero que todo, igual que uno como ser humano, uno antes de caminar, uno gatea. Entonces, antes de ir a pronunciar bien o mal el pasado, tengo que pronunciar bien el presente. Entonces, answer, work, jump y look. ¿Listo? O sea que hago mucho énfasis en la última letra. Answer, work, jump, look. Si alguien quiere abrir el micrófono y ayudarme pronunciándolo, yo quiero ver cómo suenan esa R, esa K, esa P y esa K. ¿Vamos? Answer, work, jump, yes. Look. Que suene más esa K y esa P. Jump, jump, look. Look. Jump, look. Y ahora el mismo consejo que les he dado siempre, esto tiene que hacerse de manera natural, answer, no como si yo estuviera diciendo. Look. No, hagámoslo natural. Mira que uno no dice, cuando estás hablando con tu compañero, no dices responder, trabajar, saltar. Mira, uno dice, no, mira, yo estuve ayer en la fiesta y respondí, bailé, salté y tomé. Uno habla natural, entonces answer, work, jump y look. Fluidez, vamos, fluidez. Answer, work, jump, look. Eso es, natural. Listo. Entonces, ya se dieron cuenta que aquí nuestro énfasis principal es la R, la K, la P y la K. ¿Listo? Ah, pues verbo regular. Muy fácil. Le pongo la ED. Le pongo la ED. ¿Y qué me decía la norma? Lo que usted va a hacer, aunque le parezca un poco ridículo, a mí no me da miedo hacerlo. Voy a prender mi cámara. ¿Listo? Y miren, yo lo que hago es que yo me prometo, sí, aunque les dé mucha pena, yo me prometo y le prometo al teacher que nunca voy a decir answered, worked, jumped y looked. Si usted se hace esa promesa para usted, si le da mucha pena, si le parece que el teacher es muy ridículo, no importa. ¿Listo? Pero los que la hacen y la cumplen son los que no terminan en una entrevista de trabajo diciendo I worked for 3 years in Ecopetrol. Ya esa persona que le está haciendo la selección dice,
¿qué tal este señor y esta señora en una negociación en dólares, que generalmente son millones, y diciendo, we work it very hard in the company? Suena terrible. ¿Listo? Ahora bien, estoy diciendo, we worked very hard in the company. Ah, maravilloso. Nos representa muy bien. O usted mismo. Es la representación de usted mismo. Entonces, yo me prometo, y si ustedes lo hacen, no decir nunca, worked, jumped, looked, o nada de eso. ¿Listo? Ya habiendo hecho esa promesa, si es que la hicieron, entonces lo que voy a hacer es que todas estas EDs, las voy a cambiar por el sonido de... Practiquen ese sonido, no les dé pena, esta es su oportunidad. Vamos. Perfecto, Jesús está muy bien, listo. Perfecto, y ahora agréguele ese sonido. Teníamos answer, con R, answered, y ahorita answered. Practiquen ahora sí. Answered. Y tiene answered. Que sonar la T. Answered. Tiene que sonar la T. Pilas con esto, chicos, porque usted dice, ay, pero es que la diferencia es mínima. Usted dice answer y answered. ¿Eso quién lo va a notar? Si yo lo noto, un americano, un australiano, un canadiense también lo va a notar. Y escuchen la diferencia. Yo quiero decir, yo respondí las preguntas el día de ayer. Entonces, como a mí no me importa, entonces yo digo, I answered the questions yesterday. ¿Qué dije? Como no pronuncié esta T, entonces traduzcanlo. Yo dije, yo responder las preguntas ayer. Suena como medio Tarzán. Yo responder las preguntas ayer. I answered. Pero si yo digo solo esto, I answered the questions yesterday. Ya ahí estoy diciendo, yo respondí las preguntas ayer. No, yo responder las preguntas ayer. Lo mismo. Yo soy de esos que no le paró bolas y que le dio pena la T. Entonces digo, I work 3 hours yesterday. Yo trabajar 3 horas ayer. Uf. Ahora, I worked. Yo trabajé 3 horas ayer. Usted decide cómo quiere sonar a partir de hoy. ¿Listo? Con la promesa o sin la promesa. Con lo ridículo o no ridículo. ¿Listo? Entonces, vamos con el presente work y el pasado work. Vamos, work. Ahí usted está diciendo trabajé, trabajó, trabajaron, lo está pronunciando bien. Vamos con saltar, jump. Imagínense, chicos y chicas, imagínense, mire cómo son las oportunidades. Son 400 aprendices. Y de los 400 aprendices, solamente 33 van a recibir este truco, porque es que por más que yo se los escriba, nadie va, por más que lo lean la guía, va a decir, ah, a mí me dijeron que pronunciara como una T, les aseguro que siguen diciendo watch it y look it, ¿listo? Esto había que practicarlo, había que sentirlo así. Y tenemos mirar, look, y en pasado, looked. Perfecto, looked. Entonces, la categoría número uno, a los verbos regulares les agrego la ED, pero pronuncio como una T, no me puedo olvidar. Categoría número 2. Cerremos el micrófono mientras tanto, por favor. Listo. La categoría número 2, mire lo que pasa, que yo tengo estos verbos en presente que ya terminan en E, pero esa E es muda. Uno no dice like it, leave it, move it, receive. No, además que se escucha terrible. Uno dice like en presente, ¿no? Leave, move y receive. Practiquémoslos. No, porque usted no va a salir de este curso y no va a ir a su entrevista de trabajo o a la embajada a pedir la visa diciendo yo... gustar, no, natural. Imagina que yo les hablara así. Entonces son like, leave, like, move y receive. Like, leave, move, receive. Like es el pensamiento. Muchos pensamos que todo se trata de gramática, pero si no tienen quien los empuje a la fluidez, a lo natural, a la buena pronunciación, nos quedamos y llegamos a nivel 7, a nivel 8, 2, esperando algún día ser fluidos y algún día hablar de manera natural. Y entonces resulta que tengo a Mara
que en español habla hartísimo. No, fíjate que ayer estuve en una fiesta, pero tengo a Mara en inglés y ahí sí es I went to a party. Eso no existe. ¿Listo? Cuando yo hablo con Jesús Antonio Campo, en español debe ser el mismo Jesús Ocampo en inglés. If I am talking to you right now in English, it should be the same person que cuando estoy hablando en español. El ritmo no debe cambiar, el tono no debe cambiar. ¿Listo? No hay razón para que sean dos personas diferentes. O sea que mantengan la fluidez. ¿Listo? Mantengan la buena pronunciación y miren esto. Y el body language, el lenguaje del cuerpo, importantísimo. ¿Listo? Embajadas, entrevistas, conquistando a su chico y a su chica para lo que usted quiera, sirve mucho. Listo, tengo presente, like, live, move y receive. Miren que yo hago mucho énfasis en el movimiento de la boca, por eso a mí no me da pena tener la cámara encendida, al igual que Amar, al igual que Jesús Antonio, al igual que Jair, a mí no me da pena. Miren que si yo digo move, move, ese verbo está mal pronunciado, diferente a si yo digo move, move, que es moverse, live, que es vivir, ¿sí ven? Entonces, es importante los movimientos de la boca. Y lo mismo en la T, miren. Light. Casi que termino poniendo la lengua en medio de los dientes. Light. 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 Y para que sea mucho más fácil para ustedes, lo que tienen que pensar es que esa pronunciación de esa T debe ser explosiva. ¿Listo? Y acuérdense, si no la hace, usted está diciendo yo mudarme el mes pasado a Cali. Yo... a viajar la semana pasada a Santander, muy diferente a yo me mudé la semana pasada a Cali y yo viajé a Santander, solo porque usted no hizo el o porque no hizo el light, lift, moved and received. Los escucho. Light, lift, moved and received. Vamos. Light, lift, moved and received. Light, moved and received. Exacto. Entonces, acuérdense, al principio los va a frenar un poquitico porque usted va a decir, uy, voy a hablar en pasado. Entonces, I traveled last weekend to Cartagena and in Cartagena I danced with two girls and I listened to some music. Al principio les va a trabar un poquito, pero es mejor que al principio usted vaya despacio, a que hable rápido, pero pronunciando mal los verbos. Tercera categoría. Entonces, miren, como segunda categoría, perdón. Como estos verbos ya tenían la E, pues simplemente les agrego la D, pero la pronunciación usted ya sabe que esa E de S, aquí esté en negro o en rojo, es entonces light, lift, moved and received. List. Última vez. Light, lift, moved, received. Perfecto. Listo. Entonces, ya tenemos dos categorías, los verbos, like, los verbos que terminan así en R, K, P, K o lo que sea, les agrego la ED y ya saben cómo suena, T. Los que ya terminan en E, que es muda, en presente, no digo like, y les agrego la ED o la D, pues la E ya la tenía y ya saben cómo suena. Tengo una categoría número 3, son estos verbos que son consonante, dime. ¿Cómo sería like? En pasado. ¿Igual? ¿Te pones la P? Pero no sé cómo. I liked it. Gracias. Lo que no pueden decir que sería. Like it, leave it, move it y receive it. Eso ya suena horrible para sus oídos. Eso no es inglés. Tengo estas palabras, estos verbos que miren, son, tienen una vocal, perdón, una consonante, una vocal, una consonante, miren. ¿Sí los ven? La misma teoría, no va a cambiar absolutamente nada, simplemente, bueno, en presente, me aseguro de que en presente la última letra suene, no es jog, es jock, es back, es drop, drop, explosiva y grip. Los que la quieran practicar, este sería su momento. No nos vemos hasta dentro de una semana. Jock, back, drop, right. Grip, este es grip. Este es grip. Jock, back, drop, grip. Jock, sí. Back, drop, grip. Perfecto. Tenemos otras personas que quieran entrar. Muy bien. Muy bien. Jock, back, drop,
grip. Y yo, ahora, ¿qué back, hago entonces? Drop, ustedes ya saben, pues agrego la ED, sí, con una pequeña corrección, pero para la parte escrita que no va a afectar la parte vocal. Simplemente le duplico la última letra, pero sigue sonando igual y simplemente ustedes ya saben que esa ED en pasado se me convierte en una T. Entonces, en presente digo jock con G, jock, y tiene que sonar. ¿Listo? Y parte de la razón por la cual yo les hago tanto énfasis, y aquí sí quiero que me respondan, es, denme un segundo que va a entrar alguien. Igual les puedo seguir contando. Miren, parte de la razón por la cual yo les hago tanto énfasis en la pronunciación, más que en la gramática, es por nuestro idioma. ¿Listo? Les pongo aquí un desafío. Miren todos estos verbos. Miren en qué terminan. En G, en P. Miremos estos. Miren estos. Terminan en P, en K, en R. Listo, empecemos por allí. Denme, por favor, facilito. 10 verbos en español que terminen en K. Los escucho. Vamos, muy bien. Esta plata voy a repartir hoy. 5 verbos en español que terminen en K. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué les dice eso? Bueno, hagámoslo más fácil. Entonces, dígame 4 verbos en español que terminen en P. 3, pues. No, pues sí, normalmente terminan ar, er, ir. Generalmente. ¿Listo? Verbos en español que terminen en... Veamos aquí qué más tenemos. En K, en R. Y miren, y dígame verbos en español que terminen en G. Dositos. Ve, mire lo que pasó. Nos está costando trabajo encontrar verbos en nuestro idioma que terminen en G. ¿Listo? De eso no son culpables. No hay ningún problema. Pero entonces, ¿qué pasa? Como yo toda la vida, como dijo don Jesús Antonio, toda la vida he dicho carro, volar, casar, estudiar, todos los verbos casi que terminan en aire, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, en mi caso, 40 años, significa que llevo 40 años sin pronunciar verbos que terminen en G. Si Morelia tiene 20, 18, 21, si Mara tiene 14, 15, los que sea, esa es su experiencia pronunciando verbos que casi que terminan en A, N, E, I, O, U, O, R. ¿Listo? Entonces usted casi no tiene experiencia, ¿cierto? Pronunciando la G, la P, la K. ¿Se da cuenta? Por eso es importante entonces borrar el chip y decir, bueno, si yo en inglés no las pronuncio, imagínense el lío. Entonces, debo separar mi idioma, que es español, ¿sí? Donde todo, entre comillas, como dijo Jesús Antonio, termina en aire, cazar, estudiar, correr, volar, ¿cierto? Y empezar a abrir el chip mental para el cambio del idioma, donde muchas cosas terminan en G, jock, en P, jump, en K, like, en B pequeña, lift. Porque encima de todo, después de esa B pequeña de lift, me toca ponerle una T, entonces lift. Después de esa P de jump, me toca ponerle una T. Jump. ¿Sí ve? Entonces, esto en vez de ser un freno para usted, usted ahorita tiene algo que se llama conciencia. Estoy consciente de que llevo muchos años sin pronunciar palabras, o que nunca he pronunciado palabras que terminan en G o en T, o que terminan en H o en K, pues ahora me toca. Y si no lo hago, me quedo hablando Spanglish. Decisión tomada. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué pasó aquí? Presente, jock, la G, con todo lo que les acabo de decir. Bien. Y en pasado, la G y la T, jock, 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 jock. En presente, beck, con el sonido de la G. Eso es inglés. Beck. En presente, terminado en P, como nunca lo he hecho. Drop, 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 drop. Y el pasado, drop, 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 drop. Y el presente tengo grip. Y el pasado, grip. 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 Perfecto. Grip. Perfecto, muy bien. Cerremos micrófonos un segundo. Ahí hay una diferencia fuertísima. ¿Listo? Y otro de los grandes errores, sobre todo mentales, es pensar que esto que yo les acabo de enseñar se aprende con un viaje.
o se aprende haciendo una inmersión de 1 o 2 años en el extranjero, y que si no es así, entonces no lo vas a aprender. Usted ya lo aprendió, lo único que necesita es aplicarlo. ¿Y dónde lo va a aplicar? En la guía de aprendizaje, en el ejercicio de Memorable Moments. Usted ahí tenía que hacer una grabación, si ya la hicieron, si no, ahorita les muestro qué es lo que hay que hacer. Tenían el What Did I Do Yesterday, donde tiene que contar qué hizo el día de ayer. Entonces, yesterday I traveled, I went, I liked, I watched a movie. Y eso es todo. ¿Listo? Categoría número 4. Espero que la estén viendo. Tenemos estos verbos que, mire, terminan en Y. Sencillo. Yo a la hora de la escritura elimino esa Y, agrego una IEDE, agrego una IEDE, agrego IEDE y elimino la Y, pero hago lo mismo. En presente tenía de manera natural y pausado, mil, study. ¿Cómo es ese? Study. No, no. Study. No, porque ahí no hay una E, ahí no hay una E antes. Entonces study. No es study. No, haga study. Como la serpiente, haga como la serpiente. Study. 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 Y study. Allí no hay E antes. ¿Listo? Study. Muy bien. Y ahorita yo no puedo decir yo estudiar la semana pasada. Yo tengo que decir yo estudié. Entonces, ¿qué digo? I studied. Study. Suena la T. I studied. Right, es llorar. Entonces, yo llorar anoche. No se puede decir yo llorar anoche. Yo lloré anoche. I cried. Y lo intenté. Tried. Perfecto. O sea, que sigue el mismo principio. ¿Listo? Acuérdense de la promesa. No vaya a ser cosa que cuando me manden ese audio de Memorable Moments empiecen los... estariet y crayet y guachet y eso, porque entonces esto profesor, no sirvió para una nada. Pregunta. Cuéntame. Yo mandé ese audio hoy y me estoy dando cuenta que cometí muchísimos errores. Yo lo puedo volver a enviar. Lo puedes volver a enviar, pero ¿sabes qué es lo más importante aparte de que lo envíes otra vez? Que en este bien. Momento algo súper importantísimo. Que lo trabajamos en seminarios, en conferencias. Yo, aparte de este trabajo, hago muchos trabajos en conferencias internacionales para organizaciones como la ONU, para la UNICEF, etc. Y algo muy importante que todos ellos manejan es el Raise Awareness. ¿Qué significa? Ganar conciencia. Ahora, en este momento, a pesar de que tú ya lo mandaste ya, mira, tú ya misma aceptaste. Sí, ya tengo unos errores ahí. ¿Qué va a pasar la próxima vez que lo mandes? Si lo quieres volver a mandar o la próxima vez que escribas o hables con alguien, tú ya tienes esa... awareness, esa conciencia, y te lo prometo, no vas a cometer el error que los otros 365 se iban a cometer, porque no asistieron a la reunión, ¿sí? De pronto ven la conferencia, de pronto, y de pronto ahí ganan esa conciencia a la que te digo, así que no te preocupes, si quieres enviarlo otra vez, yo cuando lo reviso voy a ver los que lo enviaron antes, y voy a decir, está bien, no se les había dado esta sesión en línea, y seguramente esto no se los había enseñado nadie más, o en el colegio les dijeron, póngale la ED, nos vemos. Bueno, profe, yo lo voy a volver a subir. Dale, súper, yo te la recibo. Perfecto, y miren, la quinta categoría, pilas aquí, chicos y chicas. Resulta que, miren estos verbos, lío, porque en presente, cerremos micrófono, por favor. Don Jesús, me colabora, gracias. Miren estos verbos, aquí sí se armó. En presente ya terminan en T. Miren el primero, want. Pero eso es en presente. Y si yo lo quiero poner en pasado, le agrego la ED y la del profesor me dijo a mí que esa ED sonaba como una T, pero yo ya tenía T aquí. Want, querer, en presente. Quise, want. ¿Les parece esa una opción adecuada? Miren el segundo, no, en presente. Suena muy raro, suena muy forzado y no tiene por qué ser. ¿Listo? Ese es el cuarto, quinto, séptimo consejo de hoy. Tiene que ser natural. ¿Listo? Entonces yo tengo visit. En presente tiene que sonar la T. Hemos dicho que, bueno, tiene que sonar la última letra. Hemos insistido en que pronuncio jock, jump, like. Pronuncio la última letra. Y aquí en presente ya tengo T. Miren el problema. Visit. Y si le agrego la ED para decir yo no visito, sino que yo visité. Entonces, otra vez, como dijo el compañero, I visit. Eso no es natural.
¿Listo? Entonces, en este caso, escribimos igual. Se escribe igual, se le agrega la ED. ¿Cómo se dice? Y lo que hago es lo que les dije. No puede ser forzado, lo voy a hacer natural. Y lo más natural entonces va a ser, escuchen bien, decir want en presente y en pasado, wanted. Como si fuera una ID. Si quiere, escríbalo así. Ah, los verbos que ya terminan en el sonido de la T, les agrego la ED porque son regulares, pero los hago sonar como si fuera una ID. Entonces digo, en vez de decir visited, digo visited, suavecito. En presente tengo need, pues digo needed. Y en presente tenía decide, pues digo decided. ¿Y es tú? Es tu turno. Want it, visit it, want need it, want decide it. Wanted, visited, needed, decided. Perfecto. No hubo necesidad ni de forzar, ni de inventarse cosas, ni nada de eso. Entonces, solo para que quede claro, porque esto es lo que usted va a aplicar en las tres actividades de esta semana. Los que quieran hacerlo conmigo, no importa que se arme una gritería. A mí eso no me importa. Usted practica. Si quiere, apaga el micrófono y lo hace con micrófono apagado para que usted se escuche. Listo. Todos en pasado. Answered. Words, jumped, looked. Vamos. Answered. Igual que en la vida, pues la vida no espera. Light. Light. Drop, cry. Y el último, acuérdense que aquí nos relajamos. Wanted. Perfecto. Listo, entonces ahora que usted tiene este valioso conocimiento, ahorita que usted hizo crecer su nivel de conciencia y que ya sabe que debe exagerar un poquitico para pronunciar, entonces podemos ver las actividades de la semana. Y a usted le va a parecer entonces ahora absolutamente sencillo. Mire, ¿se acuerdan de esta actividad? Que es la de ¿qué hice ayer? ¿Qué hice el día de ayer? Entonces aquí usted tiene diferentes verbos. Entonces, este get up. Este verbo es irregular, entonces en vez de ponerle la ED, ¿cierto? Yo simplemente busco el verbo irregular y pues es got. Usted tiene que escribir entonces actividades con estos verbos, tiene que escribir los verbos en pasado, pero entonces usted aparte de hacer lo que los que no así hicieron a la conferencia, ¿usted qué va a hacer? No solo los va a escribir, sino que los va a pronunciar. Y otro de los grandes consejos que a mí me gusta dar siempre es, olvídese de que usted esté en nivel 2, piense que usted esté en nivel 10. ¿Listo? Porque usted no puede hablar en nivel 10 toda la vida, ni siquiera en español. Usted no se puede reunir con el doctor, con don Jesús Antonio y decirle, yo comí ayer. Esa no es una conversación. Le dice, ayer estuve en un sitio buenísimo donde venden unas hamburguesas grandes, yo pedí con esto y me trajeron esto y adicionalmente esa es una conversación. Entonces, igual, cuando usted haga los ejercicios, no me mande I got up yesterday. Yo me levanté ayer, ¿sí? Porque eso no tiene sentido en una conversación, ni siquiera con un niño, ¿listo? Necesita usted complementar. Y para acordarse cómo complementar, haga de cuenta que a usted le siguieron preguntando en el oído. Digo, ¿qué hiciste ayer? Dormir. Eso no sirve, ¿listo? Lo que sirve es decir, yo dormí ayer. ¿Usted en dónde? En mi casa. ¿Y por cuánto tiempo? Por 2 horas. Y ponga algo adicional. Ponga cómo se sintió. Y estuvo fabuloso. Ah, entonces pasó de dormir a yo dormí ayer, que es lo básico, a complementar en dónde, cuándo, con quién, si quiere, cómo se sintió, etcétera. Y pasó a 13, 14, 16 palabras. ¿Qué hiciste ayer? Yo vi una película. I watched a movie yesterday. De 4 palabras. Digamos, ¿en dónde? La puede haber visto en el cine o en su casa. Entonces, I watched a movie yesterday at home. Ah, la vio en su casa. ¿Con quién la vio? I watched a movie yesterday at home with my girlfriend. Ah, con mi novia. Perfecto, ya vamos en 10 palabras y ahí no hay nada raro. Ahí no hemos visto ninguna palabra como espectrofotómetro de absorción atómica que usted diga, esa no me la sé. ¿Listo?
simplemente palabras de las de siempre. Ah, ya dijimos con quién, ya dijimos en dónde. Usted no ha expresado su sentimiento. Entonces, I watched a movie yesterday at home in Netflix. Ya voy en 11 palabras. With my girlfriend. Ya voy como en 14 palabras. And the movie was fantastic. Hice 21 palabras y no se dieron ni cuenta. Solo porque, como le dije a Morelia, yo hago crecer mi conciencia y entonces ahora digo, no voy a hablar como si fuera un niño de 2 años, voy a hablar con la edad que yo tengo, ¿listo? Entonces voy a contar cosas y cuando usted cuenta cosas, créame, escúchese en español ahora que termine esta reunión y que usted diga, estuvo buenísima o aburridísima, y usted va a decir por qué, y uno siempre cuenta detalles. Entonces, no se limite en esta a escribir 10 oraciones con verbos en pasado y entonces eso me llega en una cantidad de I dried my hair yesterday. Me peiné el cabello ayer. I take a bath in the morning. Yo tomé una ducha en la mañana. Con agua caliente, con agua fría. Si escucho música. Yo me vestí. ¿Cómo se vistió? Pues tenía sesión en línea, entonces me puse una camisa decente. ¿Listo? Entonces yo me vestí con una camisa roja antes de la clase porque es importante la buena presentación. Ahí conté una historia, ¿sí? Para eso necesito un verbo en pasado. I dressed. Dressed, porque en presente es dress y en pasado es dressed. Entonces, I dressed up with a red and beautiful shirt for my reunion with my students in the night, en la noche. Esa es una historia y eso es lo que yo espero recibir de ustedes, o por lo menos lo que yo espero que ustedes hagan cuando estén hablando. Acuérdense de lo de Felipe tiene que ser la misma persona en inglés que en español. Esto, inclusive contando chistes y demás. Esta actividad, pues está muy claro, tienen que escribir oraciones. Lo que yo les pido es, miren lo que hay aquí. Yo creo que lo alcanzan a ver. Miren el ejemplo que les dan. ¿Les gusta ese ejemplo? ¿Ustedes creen que al teacher le gusta ese ejemplo? ¿Lo están viendo? ¿Siguen conectados? Yes, teacher. Está cortico, ¿cierto? Entonces, en vez de solo poner yo me levanté hoy a las 6 de la mañana, pues dije a dónde se levantó y qué hizo y qué hizo después. Y lo que puede hacer es empezar a conectar las oraciones. Sí, está muy corto, Alba. Eso está, definitivamente está muy corto. Y es como si el programa, la tarea, los mantuviera atrapados en nivel 1. ¿Listo? Pero si en vez de eso, ¿será que yo aquí puedo escribir? No, no me dejo. Si en vez de eso yo escribiera, I had breakfast this morning, y les voy a contar lo que desayuné. I had breakfast this morning at home with my son. Desayuné esta mañana en casa con mi hijo. And I ate, yo comí, and I ate two eggs. And I drank, yo tomé, and I drank a big cup of coffee with no milk and some sugar. Entonces, miren lo que les conté. No les he contado nada del otro mundo. Desayuné esta mañana en mi casa a las 7 de la mañana con mi hijo. Me tomé una taza de café grande con azúcar y sin leche y 2 huevos. Ahí no hay ninguna palabra rara que usted diga, no, profe, es que a mí me falta mucho vocabulario. Excusa clásica para decir que no puedo escribir oraciones largas. Yo no tengo suficiente vocabulario. Claro que sí. ¿Listo? Entonces, para esta actividad, por favor, hagamos oraciones larguitas. Ahora, Morelia, ¿ya la habías enviado también? ¿Así cortita? Sí. No hay problema, la puedes volver a enviar o ya tienes la conciencia de cómo se debe hacer. Listo. La siguiente actividad está muy sencilla. ¿Están viendo en pantalla lo que les estoy mostrando? ¿Cierto que sí? El príncipe sí, y el cisne. Bueno, esa es una historia. Tal vez muy bonita y todo. Y aquí pues usted dice, este ejercicio estuvo muy fácil porque solo me toca escoger el verbo. Ah, pues es pasado, entonces had. Sí, pero más que solo escoger el verbo, aquí llega la conciencia de nuevo. Miren que el ejemplo que el programa interactivo les da no dice I traveled yesterday. No da oraciones de esas corticas que usted salió corriendo a hacer. Da historias, cuentos, en los cuales hay unos verbos. Sí, pero mire que ese verbo en pasado... Si a usted le gusta la matemática, yo quiero que contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Listo. 31. Usted va a decir, ¿y ahora qué le pasó al profe? ¿Por qué me tiene contando palabras?
Esa historia que está ahí tiene 31 palabras, ¿cierto, don Jesús? 31 palabras. Si 31 es el 100% y solo hay 3 verbos en pasado, que es el enfoque de esta semana y lo que me debe asustar. ¿Listo? 3 de 31 es menos del 10%. ¿Sí? O sea que no, este ejercicio no consistía en hacer oraciones de I watch TV. ¿Listo? I travel yesterday. No, consiste en pronunciar y en crear una historia como se los está mostrando el interactivo. Usted tiene una cantidad de palabras que les puede llamar verbos, adjetivos, sujetos, como usted quiera. Eso no importa, créame, eso no importa. ¿Listo? Pero la conciencia es que el verbo son dos hitos o tres hitos los que cuentan la historia y el resto es el bla, bla, bla que uno le pone, en dónde, con quién, cuándo, bla, bla, bla. Pero ese verbo hay que pronunciarlo bien. ¿Listo? Seguramente usted no se va a equivocar en decir house. Usted no se va a equivocar en decir familia, family. O usted no se equivoca en decir teacher. Se equivoca en la pronunciación del verbo. Y con eso, usted destruyó la historia y automáticamente destruyó la entrevista de trabajo, la clase, el audio, la videoconferencia médica que usted va a dar, la de arquitectura. Yo diseñar este proyecto durante 3 años. No, yo diseñé este hermosísimo proyecto. ¿Listo? Perfecto. Recuerden eso. Y por último, esta semana tenemos otra evidencia que es la de grabarse. Profe, una pregunta. Sí, señor, cuénteme. En el ejercicio anterior de la historia, o sea, ¿cuál es el promedio de verbos que uno debe, digamos, configurar ahí en la historia? Yo diría que el verbo siempre va a ser menos del 5%. Es que piénsalo. Mira, yo digo, mira, voy a poner un ejemplo a ver si me acuerdo y voy a ser un poco más específico, porque de pronto usted es más catedrático y todo este cuento. Mira, el 80%, cuando encuentre el verbo, usted me interrumpe. ¿Listo? Y dice, ahí está el verbo. Es decir, el 80% de las mujeres en África, en el subsahara, con niños menores de 10 años, tienen problemas de alimentación. Ahí está el verbo. Ahí estuvo el verbo. El 80% de las mujeres en subsahara, en África, con niños menores de 10 años, miren todo ese bla, bla, bla que yo me he echado. ¿Cierto? Ya voy en 16 palabras y no he dicho el verbo. Todavía la oración no tiene sentido. Y bueno, ¿y qué pasa con estas madres que tienen estos niños menores de 10 años? Tienen problemas de alimentación. Ah, finalmente. ¿Listo? Y así es la vida, así es el mundo, así son las conferencias, así son los discursos y así es. Entonces, pero yo no puedo decir todo esto que dije. 80% of the women in sub-Saharan Africa with children less than 10 years old have. Uf, no, ese era hat. No la puedo embarrar en el verbo. ¿Cierto? Porque destruye automáticamente toda la oración. ¿Listo? Okay. Entonces, el verbo es importante, pero lo importante del verbo, ¿qué es? Su pronunciación. ¿Listo? Ni siquiera yo les voy a mentir, les voy a decir la escritura. No. Usted está en el WhatsApp y usted escribe mal el verbo, a mí por lo menos él me lo corrige. Y si está en Word, el Word se lo corrige. ¿Sí o no? Okay. Y luego usted le paga corrector y de todo. Entonces, no se preocupen tanto por la cantidad de verbos, sino por la cantidad de complemento y por contar una historia. Usted debe ser el mismo en español y la misma persona en inglés. Perfecto. Y aquí viene entonces la última evidencia, que era la de grabarse. Muy sencillo. Le hacen unas preguntas. ¿Usted dónde nació? ¿Usted cuándo nació? ¿Cuál fue su primera escuela? Mire que aquí ya empieza a haber un poquito más de composición. Yo empecé la escuela en el 95 cuando yo tenía 6 años. Podría ponerle allí si la pasó bien, si fue traumático, si allí conoció amigos con los que todavía habla, en dónde estaba ubicada su escuela, si era divertida, si era privada o era pública, y si sus profesores eran tan cool o aburridos como el profesor Felipe. ¿Listo? Y esa sí es una historia más que simplemente completar. Ahora, si bien lo graba y me lo envía y yo lo escucho y con mucho gusto le corrijo. ¿Listo? Ok. Perfecto, chicos y chicas. Esas eran las actividades de esta semana. Recuerden, otro de los consejos que siempre les doy, no se varen. Profe, que no me está cargando la actividad, o siga con la 3, no se preocupe. Gane tiempo, que tiempo es lo que no hay. ¿Listo? Y, profe, que me carga, te disculpe. Dime. Profe, disculpe, hay una actividad, realmente no recuerdo cuál, no sé si es la 1, la 2, la 3 o la 4, que hay que hacer como un comentario en un foro, y yo sí le doy a ver foro y no me abre la otra pestaña con el foro, no hace absolutamente nada.
Ya te digo, cuando le das por, cuando entras por aquí, mira, te voy a mostrar. Cuando entras por aquí por evidencias, o sea que entras y le das clic aquí en evidencias y por aquí hay foro, ta, 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 y entonces le dices ver foro, por aquí, ver evidencia, ver foro, por allí no te abre. ¿Sí? Eso está mal configurado, eso no lo han podido corregir. Entonces, si estás viendo en pantalla, tú le das aquí en regresar, ¿cierto? Y vas a la pantalla principal, que es donde aparecen los anuncios, lo que yo les digo que va a pasar y todo. Y aquí en estas pestañas, si te das cuenta, estas pestañas de aquí, tú vas a la que dice foros. Esa siempre está abierta y disponible. Entonces le das clic ahí en foros. Cuando le das clic ahí en foros, se demora un poquito, por supuesto. Eso siempre pasa. Si es que abre. Y cuando le das clic por ahí, por donde te mostré por foros, te lleva directamente a los cuatro foros que tenemos, al foro social, al foro de exploración de la plataforma, al foro de conocimientos previos y al foro de los hábitos alimenticios. Bueno, en este caso no abrió. Intentemos otra vez. Eso pasa más de una vez. Démosle otra vez a la pestaña. Tratemos de abrirla. Ah, ya sé. Lo que pasa es que mi sesión ya se cerró. Ya pasó mucho tiempo. Entonces, lo que podemos hacer es volverla a abrir. ¿Listo? ¿Viste por dónde se entra entonces a los foros? Sí, señor. Lo que pasa es que ahí yo estoy también cursando el nivel 1 de inglés al mismo tiempo, porque es que eso es una larga historia. Qué bueno. Y entonces ahí sí me abren los foros normalmente y las evidencias y todo lo que yo vaya a abrir me abre desde ahí. Correcto. Pero solo esa actividad con ese foro es el único que no abre. Entonces ahora ya sí. Voy a ingresar, mira, por la parte de los foros y ya, mira, resuelvo eso. Le doy clic en foros y ahí están los cuatro foros, siempre disponibles, ¿sí ves? Entonces simplemente le das, es el foro de los hábitos alimenticios, clic en responder y ahí automáticamente está lo que escribió todo el mundo, tú comentas lo de alguien y ahí están los comentarios que yo le pongo, yo voy revisando uno por uno y les voy poniendo su comentario, ¿sí ven? Gasto un poquito de tiempo en responderle a uno por uno, pero bueno, así se hace. Ese es el otro truco. Esto ha sido de trucos. ¿Listo, chicos y chicas? Bueno, yo creo que esto ha sido entonces todo decir, por hoy. Cuéntame. También el foro es buena. En el foro, pues, cuando sale lo de lo que ella dice, aparece ahí como una cosa. Sí. Casi no te escuché. No, tu comunicación está cortada, se te escucha por ahí el verbo nomás. Profe, si quieres, escribes. Tengo algo que comentarle. Cuéntame. Profe, yo le escribí la otra vez y diciéndole que en la primera actividad, en la actividad 1, la actividad con tu de restaurant, pues no me aparecía. Y pues yo te di tu correo, pero resulta que el correo no me ha llegado en la actividad ni nada. Entonces, ¿cómo hacemos ahí, profe? Ya debe estar activada. Simplemente, mira, yo lo que hago aquí es... Profe, a mí también me pasa lo mismo. Entonces, simplemente escríbame al WhatsApp, si quieres lo hacen de inmediato, y solo denme el número de ficha. O sea, me escriben el número de ficha, que es esto que está aquí. Cuando usted entra a la actividad, cuando usted entra, miren este número que está aquí. Todo en celular. Me dan el número. No, y me dan el número de la actividad. Entonces me dicen, going to the restaurant, ficha 2193260. Yo vuelvo y entro aquí en edición de contenidos y vuelvo y le reviso la fecha. Porque muchas veces lo que pasa de manera automática, si nosotros creer, es que aunque nosotros le ponemos fecha para el 31 de octubre, él por defecto vuelve y la cambia como a los primeros 3 días del curso, entonces les queda cerrado. Entonces me toca estarla activando y activando. Son puros errores pues, que la plataforma presenta. Entonces, sin problema, me escriben. Acuérdense, el número de ficha y el número de la actividad. Sin profe, la actividad Going to the Restaurant no se deja enviar. Ficha número 210560. Yo entro, le cambio la fecha y eso es todo. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, que tengan una feliz noche. Acuérdense de los trucos y las promesas que hicieron hoy. ¿Listo? Se cuidan entonces. Chao, chao. Thank you, teacher. Thank you, bye. You're welcome. Bye, bye. Igualmente. Thank you. Bye. Gracias, profe. Thank you, teacher. Goodbye. Bye. Bye bye. Good bye, teacher. Goodbye, teacher.